teníamos hambre, pero más hambre tenemos de una reforma migratoria. El anhelo de poder cambiar su estatus migratorio los llevó a desafiar el frío, la lluvia y hambre por 5 días frente a las oficinas del congresista Ed Royce. Me veo cansada, sí, pero con un ánimo, con un espíritu de lucha, de seguir luchando, y creo que no siento el cansancio ni el hambre. Para María, la lucha continúa hasta que cumpla su sueño de poder volver a reunirse con su familia en su natal Puebla, México. Más me llenaría el tener una reforma migratoria, el poder ver a mis padres, ya que son tan grandes que en cualquier chico rato yo no los puedo tener. Fueron muchos los obstáculos que estas personas en ayuno tuvieron que enfrentar. Por ejemplo, tener que soportar la tentación de estar rodeados por restaurantes y los constantes ataques de aquellos en contra de una reforma migratoria. La gente que está ilegal debe regresar a su país y legalizar sus papeles y regresar legalmente aquí. ¡Unida jamás será vencida! Pese a la debilidad y cansancio, las 11 personas representando a los 11 millones de indocumentados culminaron el ayuno y sacaron fuerzas para protestar en las calles de Brea junto a decenas de familias en pro de una legalización. Yo sé que se va a hacer, aunque tengamos personas aquí que estén contra nosotros. Nosotros tenemos la fe muy grande, que no importa. Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea para que la ciudadanía pase, porque ya basta a toda la injusticia. Desde la ciudad de Brea, Dulce Castellanos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.